amigo y estoy para servirles y para ayudarles. Estoy a sus órdenes. Adelante. Bueno, platíqueme, adelante. Bueno, antes que nada, tenemos más de 9 meses ya sin trabajo. La situación es la siguiente. El vínculo para que el gobernador del estado pase de una vez por todas a responder. Por favor, amerita todo. Nosotros simplemente somos ahora que tenemos una administración pacífica, tenemos empleo, pero un empleo ya listo para empezar tarde. A lo mejor privada, sí, porque sabemos que ahorita el sector no está por lo bueno. Me faltaba de decir que el Chileno 21 era la prestatal ahorita más grande de Latinoamérica. Nosotros somos de Mundo Nuevo. Al parecer Mundo Nuevo es el núcleo industrial de todo el corredor que tenemos ahorita. Y no es posible que el 5% de Mundo Nuevo, ni siquiera el 5% de Mundo Nuevo esté elaborando. Estamos ahora sí afuera. Todos los brasileños son los que tienen ahorita para tratar el complejo y nosotros estamos afuera. Es por eso que invitamos, exhortamos al gobernador del estado, ahorita el nuevo electo, que baje a dialogar con nosotros para que de una vez por todas se tengan ese problema. A ver. Yo estoy para ayudarles, yo quiero que tengan la confianza de que voy a ser el portavoz de lo que están comentando y sé, porque nos vemos todos los días, que si están aquí es porque tienen la necesidad de llevar el sustento a su familia. Eso me queda claro. Yo quiero que sepan que tienen, primero que nada, el reconocimiento, mi afecto, y que vamos a luchar para que podamos tener muy pronto ya ese diálogo para la solución. Nada más sí necesito los puntos muy concretos para no divagar o que vaya yo a decir algo que no sea lo correcto en relación a lo que ustedes están solicitando, que pueda yo tener específicamente qué debo de llevarle tanto al gobierno estatal como al gobierno federal, porque también el gobierno federal le vamos a elevar la voz y le vamos a decir que nos ayude a resolver esta situación, que no es una situación ni de algún asunto de bloqueo. Ustedes han sido muy respetuosos.